estem començant aquest projecte en el que volem, mitjançant un micromecenazgo, arreplegar fons per a poder fer tots els estudis tècnics que ens permeteixen avaluar el dany que presenta totes les cobertes del templo. Una vegada arreplegat els diners, se faran en primer termini les obres urgents immediates que siguin necessàries i a partir d'ahí se planificarà temporalment tot l'escenari d'execució de la resta de les obres. Desde hace tiempo estamos detectando grandes filtraciones de agua en la cubierta de las capillas laterales de la zona de la epístola. También se ha detectado entrada de agua por el subsuelo en la zona de la sacristía. Se realizó una inspección ocular y se detectó que el material de la cubrición, como el canal de desagüe, son insuficientes. Se detectó que el edificio está totalmente rodeado de edificaciones residenciales que imposibilitan el desagüe y, sobre todo, nos hace dudar de cómo funciona la red de saneamiento horizontal. Problemas de estabilidad de las vidrieras, problemas de mantenimiento en la cubierta de la girola, problemas de mantenimiento también de la capilla de la comunión. El conjunto de la sacristía está completamente para sanear y un largo etcétera. Todo ello hizo que nos pusiéramos en contacto con la Dirección General de Patrimonio y convinimos conjuntamente redactar un plan director donde se detectaran todas las patologías, posibles soluciones y donde se hiciera un plan de etapas. Aparte de esto, es necesario hacer unos estudios mucho más profundos para detectar posibles patologías que estén ocultas. Una parroquia histórica que ha permitido conservar lo que serían sus características góticas, sus altas bóvedas, lo que sería una planta que además se acerca a la de la Catedral de Valencia por la presencia de una girola, una serie de intervenciones que se fueron produciendo a lo largo de la historia y que permitió también la construcción de la gran torre de Santa Catalina, la que conocemos nosotros con esa estructura barroca, que es un hito absoluto de la arquitectura, de la perspectiva de la ciudad de Valencia y de lo que sería casi su paisajismo urbano. Estamos en toda España haciendo micro mecenazgo para salvar retablos, para salvar edificios y demás. El problema de Santa Catalina es grande y yo desde aquí hago un llamamiento a todos los valencianos para que colaboren con lo que puedan para salvar este edificio, que es una maravilla. Yo era pequeñito y arriba, al final, veía la torre tan característica de nuestra ciudad, la Torre de Santa Catalina. Y ahora la subo, pero con mis hijos. Santa Catalina es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Ayúdala. Entra en restauremsantacatalina.org y puedes hacer la teua colaboración y el teu donativo.